Bueno, todo el mundo sabe que desde hace ya 50 días aproximadamente di una información que fue, digamos que el origen de muchas cosas. Probablemente sin esa información yo no estuviese haciendo este programa, así que uno nunca sabe en la vida cómo va a ser la cosa. Di una información sobre la selección de fiscales en el país. Se había hecho el primer contacto que era, el primer examen que se estaban aplicando sábado. Y el lunes, y faltaban dos etapas más, eran tres etapas, ni siquiera estaban evaluados, no habían comenzado la evaluación. Y pude estar en capacidad de adelantar cuál era la lista que había de preseleccionados. Por supuesto, como decía Carolina Santana, sobre esto se ha dicho muchas cosas y hay gente que se confunde ante tanta información. Ya lo veían ustedes lo que está pasando, por ejemplo, con la Sierra de Bauruco. Este es un mundo ahora donde hay mucho ruido también. Es verdad que tenemos mucha posibilidad de acceder a más información. Es verdad que la información es más difícil taparlas. Es verdad que hay menos posibilidad de censurar temas. Pero también es verdad que las redes sociales y que uno escuchando tanta gente hablando al mismo tiempo, uno se vuelve loco y dice, ¿qué es lo que me están diciendo? Y dicen, Edith dijo dos de 40. Solo dijo uno, atinó a uno, y entonces usted ve una campañita y ve 50 cuentas diciendo eso. Dijo uno, dijo uno, dijo uno, dijo uno. Y ve un periodista que usted cree que es un periodista que puede ser abuelo de uno en esto, y dice, sí, es verdad, dijo uno. Entonces, Nuria Piera hizo un reportaje. Yo creo que es importante recuperar así, de forma conjunta, para que se entienda qué fue lo que pasó. Ella me entrevistaba también, entrevistó a otras personas, confrontó datos, y digamos que desde esa mirada más alejada de mí, vamos a ver cuál fue el trabajo de Nuria Piera que pasaba este sábado. Así que le agradezco a Nuria su disponibilidad para que este programa comparte el material. Yo le dejo con este material por el día de hoy. Mañana aquí nos estamos encontrando. Yo tengo los nombres de las personas en las que ellos han pensado para ocupar determinados cargos y se los voy a decir en este momento. Durante varias semanas, la periodista Edith Febles había denunciado lo que parecía ser un concurso con cartas marcadas, dado el manejo de los plazos, ascensos y movimientos de directores, funcionarios y miembros del jurado para el concurso interno para la selección de fiscales titulares del Ministerio Público. Estos movimientos resultan llamativos y comprometen seriamente la credibilidad del proceso y el manejo que hizo del mismo tanto el Procurador General de la República como los miembros del Consejo Superior del Ministerio Público, que terminaron eligiendo a más de una decena de funcionarios que al parecer todos sabían que iban a ser elegidos. La periodista Edith Febles explica que fue abordada por informantes dentro del Ministerio Público que decían tener los nombres de quienes serían seleccionados en el concurso antes de que se iniciara. Algunos de ellos incluso con los cargos que ocuparían. Me dan una lista de nombres que yo fui citando paulatinamente porque algunos me llegaron después y el propósito en ese momento ni siquiera era que se hiciera público. Querían que yo fuera depositaria de una serie de rumores, de señalamientos y de advertencias dentro del seno del mismo Ministerio Público de que se estaba dando esa situación para que cuando fueran escogidos esos fiscales, yo pudiera decir, señores, yo lo sabía. Cuenta que tras meditarlo, convenció a sus informantes de hacer pública la información y tratar de parar lo que a todas luces parecía un intento de manipulación en el concurso. Por lo que comienza a investigar los elementos que le habían entregado y el escenario en el que se desarrolló el concurso. Di un total de 13 nombres, que fueron los que obtuve, no lo di en una sola partida, y de esos 9 resultaron electos. Explica que entre esos 13 nombres, 2 eran miembros del Consejo Superior del Ministerio Público, que es el órgano del gobierno interno de la institución y que entre otras funciones ejerce el control disciplinario sobre los funcionarios y empleados del Ministerio Público. Que hayan participado o no algunos titulares es un derecho, señores, es un derecho que tiene cada cual de participar o no. Nosotros somos respetuosos del derecho. Recordemos que los principios que rigen en ese concurso son de igualdad, son de equidad, son de transparencia. Esos 2 funcionarios de máximo órgano del Ministerio Público era el Procurador General de la Corte de Apelación, José Manuel Aguilot Talavera, y el Procurador Fiscal Titular Interino de Samaná, Edward Manuel López Ulloa.
quienes terminaron por retirarse del concurso, por lo que solo quedaban 11 de los 13 funcionarios premarcados en la lista que Eddie Febles tenía en su poder. Otra, que era la de lavado de activos, se retira. Yo lo dije en otro programa, digo, tengo entendido que a raíz de la denuncia se ha retirado y que va a ocupar el cargo un señor de apellido González. Se trata de Dulce Luciano, que por razones aún desconocidas se retiró del concurso y en su lugar resultó electo por la unidad contra el lavado de activos, efectivamente, un González, Luis Alberto González Reyes. Puede que no sea el mismo, pero el que le tocó es apellido González. La lista recibida antes de iniciarse el concurso contiene varios nombres más que finalmente resultaron electos. Rosalba Ramos. Sería San Francisco, Dulce Luciano, la mencioné, ella se retiró. También Sumaya Rodríguez Matías, que resultó seleccionada. Esta lista premarcada no es producto de la casualidad, ni mucho menos, pues uno de los datos que recibió antes de abrirse el concurso fue que la mayoría de los que iban a resultar elegidos eran parte del selecto grupo que habían participado en el diplomado sobre gestión administrativa dictado por la Escuela de Formación del Ministerio Público y que concluyó un día antes de iniciarse el concurso. Y es que la cronología de los hechos da mucho que pensar, por lo bien sincronizado que se dieron los pasos para convocar, anunciar y establecer las bases del concurso y la intención de legitimarlo. Por ejemplo, el viernes 20 de julio de 2018, la diputada Miriam Cabral del PLD pidió en el Congreso que el Ministerio Público abriera el concurso para la elección de 33 nuevos procuradores fiscales titulares, pues quienes ocupaban esos cargos no habían sido elegidos a través de la ley vigente 133-11. Como arte de magia, en apenas 24 horas hábiles, el lunes 23 de julio, la Procuraduría General de la República abrió la convocatoria al concurso interno para seleccionar las titularidades en los cargos que habían cumplido con el periodo establecido por la ley y los que no habían sido designados en diferentes jurisdicciones del país a través de la ley. Parece que hay prisa, o había prisa, porque ya la decisión está tomada, por salir de esos fiscales. Me luce que fundamentalmente de la fiscal del distrito, de Jenny Berenice Reynoso. Me pregunto cuáles expedientes irán a parar a esa fiscalía próximamente. Proseguía la cronología de los hechos y el libreto ya establecido. Entre ellos está que entre las bases del concurso, aprobadas mediante la sexta resolución de la novena sesión del Consejo Superior del Ministerio Público, celebrada el 23 de julio de este año, se incluía el acápite A3, la valoración de 5 puntos, a los candidatos que habían aprobado el diplomado en gestión administrativa, cuya graduación se había producido apenas 24 horas antes, el domingo 22 de julio, como ya lo habíamos dicho. Esta foto es del grupo y es un día antes de iniciar el concurso. Esto evidencia que el grupo al ser elegido ya estaba siendo preparado para ello, por lo que la Asociación de Fiscales de Carrera, ADOFIC, se quejó. Le escriben al director de carrera y le plantea que 5 puntos para un grupo específico que haya realizado determinada especialización los situaba en desventaja porque la mayoría de los fiscales del país no habían realizado el curso. Este reclamo obligó al Consejo Superior del Ministerio Público que preside el propio Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, a modificar las bases del concurso, porque se le vio el refajo, y retirar ese ventajoso 5 puntos para aquellos que habían hecho el cursito. Si cogemos la fotografía, desde izquierda hasta la derecha, vamos a ver que está el Procurador de la Corte de San Pedro de Macorís, está el Procurador General de la Corte de Apelación de Trata de Personas,
el procurador de la Corte de Apelación titular de la Procuraduría Especializada para Medio Ambiente, está procurador de la Corte de Apelación de en el área de la Procuraduría Especializada de Delitos de Alta Tecnología, tenemos a la fiscal de Hato Mayor, a la fiscal de Dajabón, a la fiscal de Santiago Rodríguez, Montecristi. Se asciende a uno el mismo día que comienza el concurso y resulta ser titular de la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos. Pero las irregularidades en torno a este concurso no se quedan ahí, pues el elemento fundamental para mediar en cualquier concurso no podía estar libre de la influencia de quienes estarían interesados en manipular el resultado, por lo que también existieron alteraciones en el jurado. Según el artículo 116 del reglamento de la carrera del Ministerio Público, el jurado para la selección de fiscales titulares está conformado por el director general de persecución, que en ese entonces era Juan Amado Sedano Santana, el director general de carrera, cargo que ocupaba José Abú Soler, y un procurador adjunto designado por el procurador general de la República. El director de carrera, un viejo funcionario del Ministerio Público, de repente hacen un concurso poco menos de un mes o un mes del concurso grande para cambiar al director de carrera. De ese concurso hay dos publicaciones en periódicos, en dos periódicos pequeñitos que dio brega incluso encontrarlo. No hay una nota de prensa de la Procuraduría General de la República que manda nota para todo. Uchi Lora le ha dado seguimiento a lo denunciado por la periodista Febles y solicitó a través de la Ley de Libre Acceso a la Información todos los documentos de este concurso, los cuales fueron analizados por abogados. Señala que otro aspecto preocupante es el de los plazos. Pero ¿cómo fue ese concurso? Un jueves lo convocan y dicen que todos los aspirantes tienen que entregar todo su expediente el lunes. Con lo cual, usted dirá, pero nada más le dieron 3 días. No, le dieron uno. Porque lo dicen un jueves y nada más le quedaba el viernes a los que aparecieran de aspirante para poder el lunes entregar el expediente. Explica que según los documentos que le aportó la Procuraduría General de la República para ese concurso relámpago, se presentaron 10 candidatos, pero solo fueron entrevistados 2. Uno no puede comparar su currículum con los de los demás participantes porque hay una cláusula de intimidad, de que no se pueden dar los datos. Entonces, hubo 9 más. Uno no puede saber quiénes fueron los otros 9. Pero el nombre de Víctor Lora Inver como nuevo director general de carrera del Ministerio Público no se encuentra reseñado en la página de la Procuraduría General de la República, donde tampoco hacen referencia a su escogencia ni a su juramentación. Según el perfil en las redes sociales, Víctor Lora Inver tiene el cargo de coordinador en la Procuraduría General de la República desde el mes de agosto del 2016, justo el mes que entró Jean Alain como procurador. Además, entre julio del 2013 y agosto del 2016, Lora Inver trabajó como gerente de la división corporativa en el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, institución que entre el 2012 y 2016 también dirigió Jean Alain Rodríguez. Como pueden ver, un gran colaborador de este último. Otro punto muy llamativo es que según esta publicación en el portal de web de la Procuraduría, el entonces director de carrera, José Abú Soler, fue ratificado en el cargo el 23 de agosto del 2017 para un nuevo periodo de 4 años, tiempo de servicio que establece el artículo 55 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. ¿Habrá sido legal su destitución? El otro miembro del jurado que debería ser independiente es el director general de persecución, que para entonces era Juan Amado Sedano Santana, pero fue desplazado del cargo justo el lunes 23 de julio. Ese hombre es sustituido de su cargo el mismo día que comienza el concurso. Es decir, que el mismo día que comienza el concurso, otra persona que el procurador designa es la que va a ser miembro del jurado. El elegido por el procurador para ocupar el cargo fue Fernando Quesada García, que hasta esa fecha se desempeñaba como procurador general de la Corte de Apelación
y que también había formado parte del selecto grupo del diplomado sobre gestión administrativa que aparece en la dichosa foto que ya hemos publicado. Con ese tridente, el jurado del concurso quedó en manos de personas cercanas al Procurador General de la República. Pero no solo se manipuló la conformación del jurado para asegurar que los seleccionados en el concurso fuesen los elegidos, pues la figura del ascenso también se utilizó, ascendiendo a 7 fiscales a procuradores de corte de apelación para que pudieran participar en el concurso y aspirar a cortes especializadas. Le da unos ascensos que en muchos casos pueden ser más que merecidos, pero se lo dan el mismo día que comienza el concurso, que los habilita para poder aspirar a dirigir cortes especializadas. Y eso fue un escándalo, todo el mundo lo decía, que había sido para eso. Bueno, pues de 7 hay 4 que hoy tienen cortes especializadas. Ya con la mesa servida y todo el escenario preparado para legitimar la selección de los fiscales titulares, las autoridades del Ministerio Público se concentraron en acortar los plazos de las postulaciones y asegurarse de que sus elegidos tuvieran poca competencia. No puede hablarse de un sistema democrático donde la justicia está controlada por los políticos que están en el poder. Y ninguna sociedad puede funcionar sin una justicia confiable. Pero a la hora de llegar a los puestos claves, que son los que tendrán que decidir si un expediente pasa, si procuran los documentos en Canadá que afectan a un funcionario en República Dominicana, si van a llevar al viceministro que violó a la niña a la justicia y van a reclamar justicia debidamente. O sea, sobre todo aquellos que tienen que poner límites a los que tienen el poder y cometen delitos. Entonces, esa gente no debería estar en un puesto debiendo de alguna forma ningún dedo. Aparentar legalidad, entre comillas, para la escogencia de los nuevos titulares, con movimientos que a todas luces son manipulaciones groseras y obvias, es tan peligroso como el método antiguo de la escogencia por el dedo de los intereses. El método se quiso cambiar, pero el fin es el de siempre. Una vez más, la institucionalidad y la independencia de los poderes públicos del país quedan en manos del grupo político que está en el poder y los usa a su antojo para controlar a las instituciones que deberían controlarlos.